Hola, ¿qué tal, chavos? Yo soy Pepe Navarro y sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hablaremos de esas verdades incómodas en el mundo de la música. Todo esto es para que los tomes en cuenta y para que pienses bien si te vas a dedicar a esto. Y sin más preámbulos, comenzamos. Sí, tus papás te dicen: estudia algo bien, hijo, y luego ya te dedicas a la música. Y le haces como te dice tu papá, olvídalo, nunca lo harás, salvo de contadas excepciones. Lo tendrás más que nada como un hobby en tus ratos libres, y si es que tienes ratos libres. El mundo está lleno de envidias, de ego, narcisismo. Entre más rápido lo entiendas, mejor. Los músicos más exitosos no son aquellos que mejor tocan, son aquellos que se saben relacionar muy bien con otros músicos, con otros ingenieros de audio, productores, etc. Y los que siempre están trabajando, haciendo algo por su música, ya sea siendo marketing, publicidad, tocando, grabando, etc. Me atrevo a decir sin mucho margen de error, que el tocar excelentemente bien un instrumento es solamente como el 20% de tu carrera musical. El otro 80% se va para lo que es la dedicación, la disciplina, la existencia, la paciencia y un poco de lo que es el pensamiento empresarial. Hay quienes dicen que también necesitas algo de suerte. Yo, la verdad, yo no creo mucho en eso. Y si tú crees en eso, te recomiendo que no lo apuestes por ese lado. Mejor mantente trabajando. A cada rato veo y escucho quejas sobre que si el doctor no trabaja de gratis, ¿por qué los músicos sí? Estoy de acuerdo en que si haces un trabajo se te pague, pero por otro lado, ¿sabes cuánto estudia un doctor para hacer lo que hace? O sea, estás exigiendo dinero y tienes 2, 3 o 5 años tocando, y tocando porque ni siquiera has estudiado música formal. Antes de exigir dinero, ubícate bien en dónde estás parado y si realmente estás en la posición de exigir dinero. Ay, ahora resulta que tengo que hacer una carrera de música para poder cobrar. No, o sea, lo que quiero decir es que necesitas tener muchísima más dedicación a la música que solamente en tus ratos libres o los sábados en la tarde. Si eres de los que normalmente usa estas frases, hombre, bro, hoy no puedo ensayar, tengo un compromiso. ¿Para qué ensayamos si ya no sabemos las canciones? Oye, voy a llegar un poco tarde al ensayo. No, no es por nada. Es que lo que pasa es que me pasó algo. ¿Ensayar? ¿De veras? Hombre, yo tengo un cumpleaños. Mejor lo dejamos para otro día. O si de plano no te apareces en ningún compromiso de tu grupo, de tu banda, o peor aún, si dices que vas a ir y no vas, pues olvídalo, amigo, porque tu futuro en la música es inexistente. Tu irresponsabilidad mata tu carrera musical. Hiciste 2 canciones, una está incompleta y todavía la subes a Facebook y todos tus amigos le dieron like. Pues no, amigo, no eres ni músico, ni artista, ni rockstar, o lo que sea que piensas que eres. Ay, pues en ese caso mejor me compro un lápiz y un casco y digo que soy arquitecto. He oído a muchos músicos quejarse de que sacrifican muchas cosas, que no tienen tiempo que para ir a visitar a su madre el Día de las Madres, que no tienen tiempo de hacer nada en su cumpleaños, que una reunión familiar no pueden ir, que quieren salir de vacaciones y no pueden porque están trabajando, tocando. O sea, nomás se quejan. O sea, se quejan porque tienen trabajo y después se quejan porque no tienen. O sea, wow. Y si quieres tener más tiempo, pues háblame y yo te cubro, ¿sí? Qué bueno que se quedaron hasta el final del video, chavos. Esas solamente fueron algunas verdades incómodas de miles que hay, que si te dedicas a eso, tú mismo te vas a ir dando cuenta de todas y muchas y miles y millones y tantos. Bueno, pero sí hay muchas. Espero que les haya gustado mucho el video, ya saben. Yo soy Pepe Navarro, les pido por favor que se suscriban si les gustó el video, denle like, compártelo con sus amigos y nos vemos hasta la próxima. Chao.